¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es miércoles 17 de junio, comenzamos con titulares. Hoy se han dado a conocer las concejalías que conforman el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, que además del alcalde contarán con 5 tenientes de alcalde y 4 concejales delegados. La creación de nuevas comisiones en donde participen todos los partidos políticos es una de las nuevas medidas anunciadas para las que el alcalde Juan Martín apela al entendimiento entre todos los grupos. Este próximo viernes 26 de junio a las 11 de la mañana la Biblioteca Municipal acogerá unas jornadas de sensibilización sobre las adicciones a las nuevas tecnologías. Los interesados pueden realizar su previa inscripción en la propia biblioteca o llamando al teléfono 952 59 55 99. CUDECA lleva a cabo por toda la provincia su campaña del girasol, una iniciativa con la que pretende dar a conocer la labor que realizan, así como recaudar fondos para sus actividades. Mañana visitará el baratillo de la localidad de 10 a 2 de la tarde. La Casa de la Cultura acoge también hasta mañana una exposición con piezas realizadas por las mujeres que participan en los talleres de igualdad del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Labores, corte y confección y bolillos cuentan con su espacio en esta muestra que aún están a tiempo de visitar. Desde este próximo lunes y hasta el miércoles, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea visitará Alaurín el Grande para su tradicional colecta de sangre. Como siempre, se situará en la Plaza de la Legión, frente al edificio centro. Hasta el miércoles está abierto el plazo de inscripción para participar en el Campus Junior. Dado el éxito del año pasado, se vuelve a poner en marcha de nuevo esta edición, en la cual no faltarán las actividades de ocio y, por supuesto, deportivas para jóvenes de entre 12 y 17 años. La Escuela de Música de la Cofradía de la Santa Veracruz realizó ayer el primero de los dos conciertos programados con motivo del fin de curso. Alumnos de clarinete y requinto fueron los primeros en intervenir. El martes que viene será la segunda parte. Comenzamos informándoles acerca de las delegaciones del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Nuevas concejalías, nuevas caras y la creación de distintas comisiones en las que tendrá un importante papel la oposición son las premisas de esta nueva etapa en el consistorio alaurino. Hoy se ha dado a conocer las concejalías que conforman el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Este equipo está compuesto por el propio alcalde, 5 tenientes de alcalde que conformarían la Junta de Gobierno local y 4 concejales delegados. Una estructura, como ha comentado el primer edil, Juan Martín, en donde se incluirán nuevas comisiones en las que participarán todos los partidos políticos. En este sentido, decir que para afrontar estos nuevos tiempos creemos que hay que hacer también unos nuevos organismos para, digamos, de encuentro y de entendimiento, y hemos propuesto pues que se haga una comisión de empleo y una comisión de contratación en donde esté representada todo lo que son la junta de portavoces de todos los partidos políticos. En este sentido, acompañando al alcalde de Alaurín, Juan Martín, se encuentran en el nuevo equipo de gobierno Toñi Ledesma, primera teniente de alcalde, portavoz del equipo de gobierno, concejala de Economía y Fomento y coordinadora del resto de concejalías. Diego Navas, segundo teniente de alcalde, concejal de Territorio y Movilidad. María Rosa Morales, tercera teniente de alcalde, concejala de Cultura, Fiestas, Juventud y Participación Ciudadana. Víctor Romero, cuarto teniente de alcalde, concejal de Medio Ambiente, Hacienda Local y Seguridad Ciudadana. María Jesús Fernández, quinta teniente de alcalde, concejala de Empleo, Formación, Personal y Comunicación. Hasta aquí se encuentran los ediles que formarán parte de la Junta de Gobierno local. Los siguientes son concejales delegados: Jesús Rueda, concejal de Servicios Operativos; Carmen Brescia, concejala de Educación, Igualdad, Vivienda y Villafranco; Marcos Aurelio Manzanares, concejal de Deportes, Nuevas Tecnologías y Estadística; y Paqui Bonilla, concejala de Bienestar Social, Sanidad y Cementerio. Al contrario que la pasada legislatura, en la que eran 3 los portavoces de los partidos de la corporación, en esta nueva etapa serán 5, un cambio que viene acompañado de un nuevo funcionamiento en el consistorio. El funcionamiento va a ser otro, estamos en minoría, y una minoría muy amplia, pero en minoría, y bueno, pues se van a crear esos órganos para ayudar y colaborar en el gobierno, y también a entendernos bien con la oposición, que se transmitan
perfectamente todas las propuestas y a que haya el máximo consenso posible, que es lo que quiere nuestro pueblo. Tenemos que aprender a entendernos y tenemos que aprender a sacar lo mejor de nosotros mismos para que Alhaurín pues siga funcionando, para que Alhaurín siga avanzando y para que podamos poner en marcha tanto y tantos proyectos que tenemos para el pueblo. En definitiva, una nueva estructura de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Y nosotros seguimos con más noticias, cambiamos de asunto y les informamos que desde la Biblioteca Municipal se anuncia que este próximo viernes 26 de junio se llevará a cabo en estas instalaciones unas jornadas de sensibilización sobre las nuevas tecnologías, en concreto controlar sobre todo entre los más jóvenes las adicciones en esta materia. Para asistir es necesaria su previa inscripción. Prevenir las adicciones a las nuevas tecnologías es el argumento de las jornadas que se celebrarán este próximo viernes 26 de junio a partir de las 11 de la mañana en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande. Unas jornadas donde se abordarán diferentes asuntos. Se verán factores de riesgo, consecuencias, tratamiento, recomendaciones a los padres y sobre todo peligros de Internet. Sin duda serán unas interesantes jornadas impartidas por profesionales en esta materia que instruirán a los asistentes sobre la importancia de controlar, sobre todo entre los más jóvenes, sus adicciones a las nuevas tecnologías. Los interesados ya pueden realizar su inscripción. Todas aquellas personas que estén interesadas en participar en esta jornada se pueden inscribir en la Biblioteca Municipal en el teléfono 952-59-5599 o acercándose a nuestras instalaciones. Recuerden esta jornada de sensibilización para prevenir las adicciones a las nuevas tecnologías e Internet. Se celebrarán este viernes 26 de junio a partir de las 11 de la mañana en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande. Pues ya lo saben, si están interesados en asistir a estas jornadas, no dejen de inscribirse en la Biblioteca Municipal. Seguimos nosotros con más noticias, cambiamos de asunto y les contamos ahora que la Fundación Cudeca estará mañana jueves en el Baratillo de la localidad, una actividad enmarcada en su campaña anual del girasol, con la que recaudar fondos y sensibilizar a los vecinos sobre la labor que realizan. El primer fin de semana de junio da inicio la campaña anual del girasol de la Fundación Cudeca, una iniciativa que se desarrolla por toda la provincia de Málaga con el objetivo de sensibilizar sobre su labor de asistencia gratuita en cuidados paliativos, así como concienciar y recaudar fondos para poder seguir ayudando a todas las personas que lo necesiten. Mañana jueves esta fundación estará presente en el barato de la localidad en horario de 10 a 2 de la tarde. Todos los vecinos del municipio interesados un poco más en la labor de esta fundación, así como en colaborar con ella, no duden en pasarse por el recinto ferial. Una labor muy importante la que realiza Cudeca con diferentes programas asistenciales. El principal de ellos es el programa de atención domiciliaria. Nuestros equipos médicos, formados por médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros profesionales, visitan la casa de estos pacientes y hacen un apoyo a la propia enfermedad, ¿no? Y en nuestro centro de cuidados paliativos, que está ubicado en el Arroyo de la Miel, tenemos una unidad de ingreso con una zona de 9 camas habilitadas pues para aquellos pacientes que necesitan un control de síntomas, para personas que, bueno, que la enfermedad ya se ha vuelto poco manejable en casa y necesita ser continuada en el centro. Y también tenemos un tercer programa asistencial, que es el de la unidad de día. Ya saben, colaboren con Cudeca a través de esta campaña del girasol, que será en Alhaurín el Grande mañana de 10 a 2 en el barato. Pues visitando mañana el baratillo del recinto ferial Antonio Solano pueden colaborar con esta causa de Cudeca. Nosotros seguimos con más noticias. Les recordamos que la Casa de la Cultura acoge una exposición con los trabajos realizados en los talleres del área de igualdad. Piezas de labores, corte y confección, además de bolillos, se pueden contemplar hasta mañana jueves, dando el relevo a una muestra de pintura al óleo que se inaugurará el próximo viernes. Un año más, llegados a esta fecha, se organiza una muestra con los trabajos realizados por las mujeres que participan en los talleres de labores, corte y confección y bolillos que se imparten en la Casa de la Cultura por parte del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Estas instalaciones municipales dan cabida a una bonita exposición que pone de manifiesto el arte, paciencia y buen gusto de las mujeres de la localidad que acuden a estos talleres. Es una muestra de los trabajos que realizan durante todo el año en sus clases, unos talleres que tienen como objetivo no solo el aprendizaje de estas técnicas tradicionales, sino también el compañerismo, la amistad y la distracción.
una muestra que permanecerá en la Casa de la Cultura hasta mañana jueves, así que aún tienen tiempo de visitarla. Ya el viernes quedará inaugurada la exposición de otro de los talleres que tiene una gran aceptación, como es el de pintura al óleo. Y ya de vuelta de la publicidad, les invitamos a ser generosos y serlo con un sencillo gesto, donando sangre. Apunten en su agenda que desde este próximo lunes y hasta el miércoles de la semana que viene, la unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea visitará Laurín el Grande. Tomen buena nota. Desde este próximo lunes y hasta el miércoles, la unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea visitará a Laurín el Grande. Se instalará, como siempre, enfrente del edificio centro y se espera que sean muchos los vecinos que vayan a visitarla. Con su donación se obtendrán los componentes sanguíneos necesarios para tratar a enfermos que en estos momentos seguro están padeciendo alguna enfermedad que precisan su solidaridad. Para poder realizar este gesto deben ser mayores de 18 años y menores de 65, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Igualmente recordar que la frecuencia de donación para hombres es de 4 veces al año y para mujeres de 3. Así que ya lo saben, desde este próximo lunes y hasta el miércoles, en horario de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 10, podrán donar su sangre en este centro de transfusión sanguínea y llevar salud a todas las personas que no gozan de ella y la necesitan. Pues ya lo saben, si quieren realizar una buena causa pueden donar sangre este próximo lunes, de lunes hasta el miércoles, en nuestra localidad. Nosotros seguimos con más noticias. Después del éxito del año pasado, en el mes de julio vuelve el Campus Junior con actividades deportivas y mucho más. Desde taller de grafitis hasta clases de salsa, el plazo de inscripción finalizará el próximo miércoles. El año pasado fue el del estreno del Campus Junior, una actividad organizada por las áreas de deportes y juventud del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, dirigidas a jóvenes de entre 12 y 17 años, los que estudian en el instituto y que obtuvo una gran aceptación en su primera edición. Es por ello que en esta ocasión se ha convocado el segundo campus. Una vez más, los asistentes podrán practicar gran cantidad de modalidades deportivas en cada jornada durante unas 2 horas al día. Para ello se utilizarán la piscina cubierta y el resto de pistas de la ciudad deportiva de Alaurín el Grande para jugar al tenis, pádel, fútbol, tenis de mesa y baloncesto, entre otras actividades. El Campus Junior, que comenzará en el mes de julio, completa las actividades del campamento urbano de verano, que cuenta con actividades centradas en niños de menor edad. Por ello, esta nueva edición del campus ofrece otra serie de actividades dirigidas a adolescentes con actividades transversales como talleres de fotografía, radio, artes marciales, graffiti y baile de salón. Sin duda, un Campus Junior que sirve para que los padres y madres puedan conciliar su vida familiar y laboral durante las vacaciones de sus hijos. Aquellos que deseen informarse y apuntarse pueden llamar al teléfono 952 59 55 99 o pasarse por la biblioteca municipal. El plazo de inscripción finaliza el próximo miércoles. Y nosotros seguimos con más noticias. Les contamos ahora que los alumnos de clarinete y requinto de la Escuela de Música de la Cofradía de la Santa Veracruz celebraron ayer una audición con motivo de la llegada del fin de curso. En ella demostraron los progresos adquiridos durante todo este curso. Los alumnos de la Escuela de Música de la Cofradía de la Santa Veracruz han comenzado con sus audiciones de final de curso. Ayer la ermita del convento acogía la primera parte de la audición, en este caso, de los alumnos de clarinete requinto. Con los alumnos durante todo el año hemos estado trabajando individualmente. Luego estos alumnos, la mayoría tocan en la minibanda y algunos están empezando y solo vienen a las clases de clarinete. Entonces aquí vamos a tocar cosas que hemos trabajado este año, ¿no? Un total de 22 alumnos de estos instrumentos de viento madera que día a día aprenden todos los secretos que encierran estos instrumentos. Algunos han empezado después de la procesión de los verdes, se han animado mucho y han entrado 7-8 nuevos en esta última tacada. Pero bueno, hemos empezado, hemos doblado de los que hemos empezado y muy contentos. El próximo martes tendrá lugar en la ermita del convento la segunda parte de estas audiciones con el resto de componentes de la escuela. Y ya tras esta noticia conocemos a continuación qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia mañana jueves.
El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos o despejados con alguna nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. Temperaturas en ascenso, salvo las máximas del litoral que descenderán. Vientos flojos variables tendiendo a componente este. Por otro lado, el tiempo en Alhaurín el Grande será de cielos despejados con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 27 grados. El viento soplará del sudeste a 10 km por hora hasta media tarde y luego se mantendrá en calma. Y tras el tiempo para mañana nos hemos situado en la recta final de este informativo y antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. Hoy se han dado a conocer las concejalías que conforman el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, que además del alcalde contarán con 5 tenientes de alcalde y 4 concejales delegados. La creación de nuevas comisiones en donde participen todos los partidos políticos es una de las nuevas medidas anunciadas para las que el alcalde Juan Martín apela al entendimiento entre todos los grupos. Este próximo viernes 26 de junio a las 11 de la mañana la Biblioteca Municipal acogerá unas jornadas de sensibilización sobre las adicciones a las nuevas tecnologías. Los interesados pueden realizar su previa inscripción en la propia biblioteca o llamando al teléfono 952 59 55 99. CUDECA lleva a cabo por toda la provincia su campaña del girasol, una iniciativa con la que pretende dar a conocer la labor que realizan, así como recaudar fondos para sus actividades. Mañana visitará el baratillo de la localidad de 10 a 2 de la tarde. La Casa de la Cultura acoge también hasta mañana una exposición con piezas realizadas por las mujeres que participan en los talleres de igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Labores, corte y confección y bolillos cuentan con su espacio en esta muestra que aún están a tiempo de visitar. Desde este próximo lunes y hasta el miércoles, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea visitará Alhaurín el Grande para su tradicional colecta de sangre. Como siempre, se situará en la Plaza de la Legión, frente al edificio centro. Hasta el miércoles está abierto el plazo de inscripción para participar en el Campus Junior. Dado el éxito del año pasado, se vuelve a poner en marcha de nuevo esta edición, en la cual no faltarán las actividades de ocio y, por supuesto, deportivas para jóvenes de entre 12 y 17 años. La Escuela de Música de la Cofradía de la Santa Veracruz realizó ayer el primero de los dos conciertos programados con motivo del fin de curso. Alumnos de clarinete y requinto fueron los primeros en intervenir. El martes que viene será la segunda parte. Y ya tras los titulares nos despedimos, aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esa audición que los chicos de la Escuela de Música de la Cofradía de la Santa Veracruz realizaron ayer mismo con motivo de ese fin de curso. Nosotros, tras este informativo, continuamos con más programación especial con motivo del Día de Jesús y, en concreto, esta noche se podrán quedar con el programa especial de todos los actos celebrados el pasado sábado por la mañana. Ya saben que los pueden volver a ver en las repeticiones de Alhaurín Televisión y recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestra web en RTV, alhaurinelgrande.com y a través de nuestro Facebook, Twitter y YouTube. Nosotros siempre, como bien ya saben, volveremos con más noticias de su localidad de actualidad de Alhaurín el Grande en una nueva edición de este informativo. Será mañana a las 9:30. Hasta entonces, que pasen una muy buena jornada.